Buenas, buenas noches para nosotros. Grabamos este programa especialmente para la Universidad de Otoño, que va a desarrollar el tema España, guía para sobrevivir en tiempos de crisis. Agradecemos especialmente al profesor Eduardo Larroyo, que es quien nos invitó. Sabemos que en esta Universidad de Verano participan amigos entrañables nuestros, como es el caso de Javier Esparza o Isidro Palacio. Este programa lo grabamos gracias al Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro de Buenos Aires, Argentina. Mariano Fragueiro fue el primer gran economista que tuvimos en estas tierras de la América del Sur, allá por los años de 1850, 52. De modo tal que... Tenemos que agradecer a, a esta gente del Centro de Estudios Económicos Mañano Fragueiro y al canal TLB1.com, que es un canal eh, por internet, que nos permite realizar esta conexión con, con España. El tema que voy a desarrollar es algo sobre el nuevo. Des entre comillas, orden mundial. Cuando uno va a hablar de un tema de estos, lo primero que tiene que hacer, es la recomendación que se da siempre en filosofía, es aclarar los conceptos fundamentales para que tanto el lector cuanto el auditor sepa a qué atenerse. Los términos de mundialización y globalización se suelen usar en forma indistinta por la mayoría de los usuarios. Pero en nuestra opinión es pertinente hacer una distinción. Mundialización es un concepto más antiguo, básicamente político, que significa la tendencia a una organización de un gobierno mundial único. El acento se coloca en la dimensión política de la unificación del mundo. Esto modernamente es lo que ha pensado la ilustración, sobre todo la ilustración alemana, a partir de Kant y su proyecto de la paz perpetua. El, el concepto de globalización es más reciente y es básicamente económico. Fue proclamado por George Bush padre allá por 1991 con el concepto de, de One World, de Mundo Uno. Este, este concepto de globalización piensa al mundo como un gran supermercado en donde las reglas la coloca la Organización Mundial de Comercio, su parlamento es Davos y su gerente bancario es el Fondo Monetario Internacional. Como vemos, ambos conceptos no son contradictorios ni compiten entre sí sino más bien se complementan en la conformación de un pensamiento único y políticamente correcto. Tenemos un tercer término, que es el de aldea global, que nosotros lo tomamos de más luja, lo pedimos prestado, que indica la unidad de facto, de hecho, del mundo por el avance tecnológico. Este avance tecnológico del mundo tiene... Dos ramas fundamentales que seguramente van a ser estudiadas en este seminario de hoy acá en Madrid. Por un lado está la unificación tecnológica del mundo a través de la especulación financiera, el imperialismo internacional del dinero. Desde el marxismo le dicen imperialismo desterritorializado. Nosotros preferimos denominarlo imperialismo internacional del dinero y por otro lado están los medios masivos de comunicación. Estos dos elementos de avance tecnológico superlativo conforman esta tenaza que aprisiona la conciencia de nosotros los hombres del mundo contemporáneo. Teníamos que hacer nosotros una distinción entre Estado, nación y pueblo. ¿Por qué? Porque son los marcos de... Pertenencia a partir de los cuales nosotros encaramos este gobierno, este concepto de nuevo orden mundial. El Estado, cualquiera que haya estudiado Derecho y lo sabe, en la Facultad de Derecho, el Estado es eh, la nación jurídicamente organizada. Bueno, este es un subterfugio jurídico. El Estado no tiene un ser en sí mismo. El Estado no tiene un ser en sí, no tiene una sustancia. El Estado existe en los aparatos del Estado. Los aparatos del Estado son los ministerios, las direcciones, las secretarías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que hace a la administración de la cosa pública. Existe ahí. El Estado está representado por los funcionarios del Estado. ¿Y qué es la Nación? La Nación es el proyecto que un pueblo se da. Esta es la idea de la nación. La idea de nación es una idea básicamente cultural. Un pueblo determinado, en un momento de la historia, se da un proyecto de nación. Pero bueno, si entonces vemos que el Estado es sus aparatos, la nación es el proyecto que se da a un pueblo, que es un pueblo. Un pueblo es un conjunto unido por una conciencia étnico-cultural, valores de pertenencia que no necesariamente son políticos. ¿Por qué? Porque la pertenencia política de un pueblo la da la nación. Hay pueblos que no, no se han constituido como naciones. Por ejemplo, los kurdos. Son un pueblo, pero no se han constituido como una nación. Los judíos, hasta el año 48, eran un pueblo, pero no se habían constituido como una nación. Se construyen como una nación a partir de toda la ideología del sionismo, cuando se están en Israel, eran por Balfour, los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejaron de alguna manera de ser un pueblo suelto para transformarse en una nación, en tener un proyecto político para instaurar en la historia. Ahora bien, ¿y cómo sabemos cuándo una nación es una nación cuando un Estado es un Estado? Básicamente un Estado es tal cuando es reconocido por los otros. Una nación es una nación cuando es reconocida por los otros. Esta categoría de reconocimiento, que es tan importante en la filosofía política, ha sido muy bien trabajada por un filósofo, que es uno de los filósofos modernos más importantes, que fue Jorge Hegel, en la, los, en la, en la fenomenología del espíritu, en el parágrafo de la, de la autoconciencia, y también en los lineamientos de la filosofía del derecho en el parágrafo 57. Es decir, existe un Estado cuando es reconocido. Por eso, por eso cuando se produce, pongámosle, la independencia americana, se tarda tanto en reconocer. Inglaterra reconoce inmediatamente las, eh, los estados eh, hispanoamericanos. España demora mucho en reconocerlo, ¿Por qué? porque era una especie de desmembramiento de ella. La Iglesia tarda mucho en reconocer el Estado de Israel. Porque sabía que el Estado de Israel iba a traer problemas infinitos al mundo, como realmente los ha traído. Es decir, la categoría de reconocimiento hace que yo exista porque el otro dice que yo existo, no solamente existo porque porque digo que existo. Esto está mostrando el carácter el carácter de animal político que tiene el hombre y las instituciones que el hombre crea en sociedad. Hay naciones que han quedado en potencia. Por ejemplo, nosotros en América tenemos la, nación, la gran nación hispanoamericana de San Martín y Bolívar. Bueno, esto quedó en potencia porque no se pudo llevar a cabo. Aclarado esto, tenemos que un otro punto mmm, que aclarar. El tema de humanidad y poder político. La idea de humanidad puede ser una idea cultural, puede ser incluso una idea religiosa. Lo que no puede ser nunca es una idea política. ¿Por qué? La humanidad entendida como república universal es una creación de la ideología que desemboca en el totalitarismo político. Un filósofo de la política, como Karl Smith dice. Al adversario no se lo llama ya enemigo, hostis, pero en cambio se lo coloca, oj, la loa e oj, l'humanité, fuera de la ley y fuera de la humanidad. Claro, si constituimos una república universal con un gobierno mundial, el que es enemigo queda fuera de la humanidad. Así, el, el Estado es negado al enajenar parte de su soberanía en un ente supranacional. Thomas Molnar, este gran pensador rumano que falleció hace relativamente poco tiempo, dice, la creación de una organización supraestatal, y la ONU nos sirve aquí de ejemplo por excelencia, no es nunca el fruto de un consenso mundial, sino del interés que tienen las grandes potencias de la época, en imponer a las demás naciones ciertas fórmulas. Dichos intereses están disimulados bajo una ideología mundialista cuya encarnación es la organización supraestatal. Así pues, las relaciones estrictamente políticas se establecen entre los estados, nunca con la humanidad. Al respecto, afirmaba, recuerden, de Mestre decía, este, he visto polacos, rusos, italianos, pero nunca, nunca he encontrado al hombre universal. Borges lo dice lo mismo respecto de, del concepto, del falso concepto de Latinoamérica. Hay argentinos, brasileños, chilenos, etcétera, etcétera, pero el latinoamericano, yo nunca he visto un latinoamericano. Es decir, el concepto de humanidad es un concepto que cuando se lo quiere instrumentar políticamente se transforma en un concepto ideológico. Por eso este, Proudhon decía, cada vez que escucho humanidad sé que quieren engañar. Y para que ustedes vean qué profundo que es este tema de ese interés de manipular la idea de humanidad, eh, traigo a don Miguel de Unamuno a cuenta en ese libro imperdible, del sentimiento trágico de la vida. El adjetivo al comienzo, nomás dice, el adjetivo humanos me resulta tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, ni lo humano ni la humanidad, sino el sustantivo concreto el hombre. El Don Miguel de Unamuno se da cuenta que no se puede usar el concepto de humanidad y menos usar ese concepto de una unidad para establecer una especie de república universal, república democrática universal. Han pasado dos siglos desde que la ilustración anunciara esta idea de gobierno mundial o república universal, y en el interín muchos han sido los pensadores y hombres públicos que se han opuesto. Incluso se ha opuesto todo el, en su momento, se ha opuesto todo el comunismo, el comunismo soviético. Eh, los regímenes nacionalistas el, 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 el régimen alemán el régimen italiano se han opuesto a esto pero lentamente lentamente esta idea de esta idea de humanidad con representación política vuelve a aparecer aparece cuando después de la inflación soviética con bush Lanza esta idea, Bush, y que dice que tiene tres elementos fundamentales, en mi criterio. Está este nuevo orden mundial que quiere instrumentar a la humanidad políticamente. Primer punto, la producción incontrolada de billetes dólar. Esto es lo que produce en forma incontrolada el billete dólar. Segundo, la producción de sentido de las cosas con el control de los más medias de alcance planetario. La producción de billetes de dólar, el manejo de los más medias que producen sentido. Hay cosas que tienen sentido y otras que no. ¿Cuáles son las cosas que tienen sentido? Las cosas que tienen sentido son las cosas que los centros de poder mundial dicen que tienen que tener sentido. Si yo en este momento les digo que se realizó. Se, se, se edificó una, una usina hermosa en Bolivia. Nadie sabe que en Bolivia, en el río Beni, se hizo una usina de primera generación. ¿Por qué? Porque no salió en ningún lado. Y lo que no aparece no existe. Políticamente existe solo lo que aparece. Lo que no aparece no existe políticamente. Puede tener existencia ontológica, pero no eh, política. ¿Y cuál es el tercer elemento? El incontrastable poderío militar de modo tal que este desorden, o este desorden, nuevo desorden mundial, se apoya en estos tres grandes, eh, grandes principios. A la homogenización del mundo denunciada por nosotros, aún antes de la, de la caída del mundo de Berlín, hoy se le opone el homo economicus dólaris, es decir, el hombre económico gobernado por el dólar. Los íconos de este hombre son la droga, la imbecilización rockera mundializada, el alcoholismo infantil, la pornografía visual antierótica, la colección de baratijas, el baby talk, la moda clochard, los fast food de los McDonald's, el autismo musical de los Walkman, los productos light, la cultura del zapina a control remoto como sucesión de imágenes truncas, etcétera, etc. Occidente, renunciando a su significado original, se transformó en el metasistema que comprende ahora Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, es decir, lo que geopolíticamente se denominó Oriente, pero que ofrece los pliegues y las fisuras donde se desarrolla compulsivamente la idea de aldea global mercantil. Otro punto, multiculturalismo y derechos humanos. Estos dos principios son los que sustentan el nuevo orden, es el sustento ideológico del nuevo desorden mundial. El multiculturalismo dentro de cada nación, basado en un relativismo cultural que conduciría a la comprensión recíproca y a la convivencia universal. Es decir, Muchas culturas dentro de un orden nacional que conviven, intercambian, culturas incluso antitéticas, etc. Y segundo, el dogma de los derechos humanos del hombre universal surgido en la Revolución Francesa, fundados no como verdad inherente los derechos humanos a la persona, sino en el consenso de los que deciden, sea la ONU, sea la Secretaría de Estado. Norteamericana. La nación que no respetare estos dos principios se hará creadora de los cargos de racismo y totalitarismo. Motivo por el cual el sheriff planetario, el que tiene el poder, el poder de las armas, el poder de fuego, puede justificar su intervención en dicho país. Hoy se ha, se ha quebrado de facto el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Hoy se interviene en los asuntos internos del estado. No es necesario recordar ¿eh? Afganistán, Irán, eh, ir, Irak, este, Sudán, etcétera, etcétera, etcétera. La finalidad de este proyecto mundialista globalizante es lograr la uniformidad, la homogeneización del hombre a nivel global para transformar a los pueblos en público consumidor. La uniformidad del hombre se logra mediante el desarraigo de su tierra y su tradición cultural. Estrictamente del desarraigo de lo que denominamos país. País es el lugar donde viven los paisanos. Y país viene de paisaje. Nosotros formamos parte de un paisaje, formamos parte de un país, formamos parte de una tradición cultural. Bueno. Esto es lo, que forma, es lo que conforma el arraigo de cada uno. El hombre deja de ser paisano y abandona su paisaje y su terruño. Una forma cruel ha sido la sugerida inmigración masiva de los pueblos del tercer mundo hacia los países centrales, basada en la ingenua convicción que el multiculturalismo, el Milton Pot, el crisol de razas produce a la comprensión recíproca y a la grandeza de las naciones, cuando en realidad lo único que ofrece es mano de obra barata para realizar trabajos bastardos. Hoy día esta inmigración llegó a su punto de saturación. Los países centrales, Estados Unidos, Francia, Alemania, la rechazan por peligrosa y es derivada hacia sus países satélites. Es que la parodia de la convivencia multicultural se ha hecho trizas. El invento político yugoslavo, que es el que tenemos más a mano, las interminables guerras tribales del África, arbitrariamente divididas por las potencias coloniales, son, entre otros, ejemplos incontrastables de este gravísimo error del multiculturalismo. Nosotros ante el multiculturalismo, ¿qué, ¿qué es lo que planteamos? Lo que se llama el interculturalismo. Nosotros como hombres, tanto los hombres americanos como los hombres europeos, tenemos en nosotros la influencia de varias culturas, no es una cultura. No podemos vivir hoy, plantear vivir separadamente. Es decir, nosotros estamos viviendo y tenemos que vivir en lo que se llama dentro del proyecto de Estado-Nación, lo que es la concordia interior. Esa concordia interior solo se consolida si nos consideramos a nosotros mismos como seres interculturales, si tenemos influencia de muchas culturas, pero constituimos una identidad propia. Y no nos constituimos como culturas aisladas una de otra. Vamos al segundo punto. Eran primero el multiculturalismo, el segundo punto derechos, de, derechos, derechos humanos, derechos de los pueblos. Reiteramos nuestra idea: el pluralismo cultural, entendido como interculturalismo, es válido en el mundo únicamente a partir de las diversas ecúmenes culturales. Es decir, el mundo, en realidad, no es un universo, como quiere la ilustración, el mundo es un pluriverso. Hay, varias versiones del mundo cinco seis siete versiones del mundo la iberoamericana la anglosajona la eslava la china la arábiga la europea meridional la europea germánica en fin hay cinco o seis grandes convivisiones estas son ecumenes y mundo de valores en un gran territorio donde son compartidas todas estas vivencias. Donde son compartidas las vivencias. Por ello, este, y es este el argumento más poderoso a la propuesta de homogeneización monocorde de todas las culturas en una sola, como pretende el ideal del nuevo orden. Nosotros constituimos en el mundo, el mundo es un pluriverso. Este. Los derechos humanos, si bien son un elemento muy importante para la recuperación de los derechos de los hombres en toda latitud, sin embargo, la vida del hombre no puede fundarse solamente en lo que le corresponde. La vida del hombre se funda básicamente en requerir y hacer lo justo. La justicia no es otra cosa que una restitutio, es da, eh, otorgar a cada uno lo que corresponde, lo debido. Y esto debido lo hace el hombre de bien, sin parar mientes en el derecho que le corresponde, sino que lo hace el hombre por el hecho de ser justo, es decir, el obrar que la norma del obrar es la justicia. La norma del obrar no se limita al derecho. Estas cosas. Hay que tenerla muy en cuenta. En orden a los derechos humanos también se produjo otra variante. Así como los órdenes, los derechos humanos de primera generación eran los derechos que eran considerados inherentes a la persona, como son los de la declaración del 48, después viene una serie, una segunda derecho, una segunda oleada de derechos humanos de segunda generación que son los derechos sociales. Por ejemplo, los establecidos en las constituciones de estado de bienestar, como pasó en Argentina con el peronismo, por ejemplo. Y de ahora estamos viviendo la tercera etapa, los derechos de tercera generación, que son los derechos subjetivos. Entonces, los derechos ya no son, no nacen de la inherencia de la persona, sino que nacen del consenso de los grupos de poder o los lobbies de presión. Los lobbies gay, los lobbies lesbianas, los lobbies este, financieros, los lobbies abortistas. Es decir, los derechos pasaron a transformarse, a tener su origen en el poder de los lobbies. Esto hay que tenerlo en cuenta en este desorden, nuevo desorden. Concluyendo. Observamos entonces cómo el mentado nuevo orden mundialista propone como modelo la aldea global mercantil y los pueblos exterminadas, sus identidades nacionales uniformados bajo el concepto de público consumidor. Es decir, se eliminó al pueblo como sujeto principalísimo de la acción política y se lo transformó en manipulado y pasivo ingrediente. Del potage mundialista. El sheriff planetario se reserva a la exclusividad del poder en sus tres aspectos: económico, cultural y militar, y sostiene como ideales para el orden interno de las naciones el multiculturalismo y los derechos humanos fundados en los consensos, invocando los cuales justifica la injerencia en el orden interno de cualquier nación del planeta. ¿Cuál es, mientras tanto, la respuesta de los pueblos? En unos casos, el desmembramiento de repúblicas que fueron creaciones ideológicas. Se desmembró la República Checa, Moldavia de Rumania, las antiguas repúblicas rusas. En otros casos, la lucha a muerte por existir en la historia, como le pasa a los mencionados kurdos, a los somalíes, a los palestinos. Hoy tenemos, tienen problemas los zulúes y los viejos Boer que también están perdiendo su marco de pertenencia. Pero siempre, y esta es la conclusión de esta breve conferencia, pero siempre y ante todo hay que saber y sostener que el principio de la preferencia de nosotros mismos y de nuestra tradición cultural es nuestra máxima defensa. Pues, por el, pues en el momento que dejemos de preferirnos a nosotros mismos como personas y como pueblos, sucumbiremos irremisiblemente. Muchas gracias.